Radio San Pablo 107.7 presenta a continuación Concierto de Sanación en Cuaresma con nuestra hermana cantante, misionera católica, Gladys Garcetti.
Santo. Amén. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. No tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará. Amor me sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. No tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará. Amor me sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. No tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará. Sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Todo lo puedo en tu nombre, Jesús. No tengo miedo en tu nombre, Jesús. Nada me faltará. Me sostendrá, porque hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que hay poder en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En el nombre de la Santísima Trinidad, empezamos esta noche de sanación. Estamos reunidos, hermanos, en este lugar. Tú estás en tu casa, cada uno de nosotros estamos en presencia de Dios. Y Él prometió que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él estaría allí.
Dios está aquí entre nosotros e invocamos de esta manera la presencia del Espíritu Santo de Dios. Quebrantas, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de amor, yo puedo ser. Mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien. Si me unges con tu fuerza y tu poder, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, Santo Espíritu de Dios, es tuyo nuestro corazón y nuestra vida. En esta noche, noche de sanación, invocamos tu poder y tu fuerza. Invocamos, Espíritu Santo de Dios, tu presencia. Tú, soplo de Dios, tú, descanso de Dios, tú, paz y sosiego de Dios,
entra hasta lo profundo de nuestro corazón. Quiero compartir contigo en esta noche, hermanos. Queremos compartir esta palabra de Dios, que está en este versículo bíblico, en este primer versículo que hoy nos va a acompañar y va a iluminar nuestro corazón en este concierto de sanación. Dios quiere hablarte a tu corazón. El poder de Dios, la fuerza de Dios está contigo. Mateo capítulo 9. Y Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda a tu casa. Estas mismas palabras Jesús te dice a ti en esta noche. El primer requisito para que el poder de Dios sane tu corazón y tu cuerpo es limpiar tu alma de todo pecado. Jesús le dijo al enfermo: tus pecados te son perdonados. Hay algo que impide que el poder de Dios sane tu cuerpo y libere tu espíritu. Ese algo se llama pecado, debilidad, dificultad, falta de fe, todo aquello que te aparta de la gracia de Dios. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate. Una vez que el Señor te perdona tus pecados, te levanta, te sana y te dice: toma tu camilla y vete. Vete a tu casa, vete a tu hogar. Ve a llevar esta buena nueva a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Por eso, con esta alabanza, hermanos, yo quiero invitarte a que pongas tus manos, tus dos manos, sobre tu corazón y entrégale al Señor tus pecados. Reconoce ante Él tus faltas y tus culpas. Señor, vengo a tus pies. Yo que tanto te he ofendido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí. Perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor. Tu amor, pues
misericordia de mí. Borra mis culpas y sáname, Señor. Hoy, Señor, vengo a tus pies. Yo que tanto te he ofendido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos siempre. Gracias, Jesús. Queridos hermanos, estamos en este momento en vivo y en directo, en un concierto de adoración, en un concierto de alabanza, de sanación. Un corazón humillado no lo desprecia el Señor. Quiero invitarte a que puedas experimentar ese poder de Dios en tu vida, en tu alma. Jesús está aquí. Soy Gladys Garcete y estamos en vivo y en directo desde Asunción, Paraguay, para todo el pueblo de Dios, para todos los que confiamos y esperamos en las promesas del Señor. Quiero invitarte en este momento a que abras la palabra de Dios en Mateo 8:1. La palabra de Dios dice en Mateo 8:1: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Aquel hombre que pedía al Señor por su criado le dijo estas palabras a Jesús, invitándole a que llegue a su casa. Y él sabía que solamente una palabra del Señor bastaría para sanar a su criado. Quizás hoy estás en este lugar no pidiendo por tu sanación, sino por la sanación de alguna persona que tú conoces. Quizás un criado tuyo, un empleado tuyo, un trabajador tuyo, un esposo, un hijo, una madre, un amigo.
Yo te invito a que digas estas mismas palabras. Solo una palabra tuya, Señor, bastará para sanarle. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: nunca he visto tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. En este mismo instante, tu hijo ha quedado, tu criado ha quedado sano, le dijo el Señor. Y no fue necesario que el Señor llegue a esa casa. Desde el lugar donde él estaba, llegó su poder, su sanación, llegó la salud para ese enfermo. Con esta alabanza, pídele al Señor por ese hijo tuyo, por esa persona que quizás está lejos de tu casa, que pueda sentir y experimentar el poder de Dios, y por tu fe, el Señor lo sanará. Por tu fe, el Señor sanará a tu familia. Gracias, Jesús. Del Señor son verdaderas, los caminos del Señor son perfectos. Dichoso es aquel que confía en él, protege el Señor a quien cumple su ley, su casa, su tierra, sus hijos, bendito será. Se salvará. Si tú crees, tu familia fecunda será. Si tú crees, todo lo que hagas prosperará. Si tú crees, el Señor y de tu parte estará. Se salvará. Si tú crees, tu familia fecunda será. Si tú crees, todo lo que hagas prosperará. Si tú crees, el Señor de tu parte estará. Señor, son verdaderas, los caminos del Señor son perfectos. Dichoso es aquel que confía en él, protege el Señor a quien cumple su ley, su casa, su tierra, sus hijos, bendito será. Si tú crees, el Señor de tu parte estará.
salvará. Si tú crees, tu familia fecunda será. Si tú crees, todo lo que hagas prosperará. Si tú crees, el Señor de tu parte estará. Bendito sea, Señor, bendice nuestro hogar. Y en este momento, hermanos, queremos recordar un precioso pasaje bíblico. El Señor iba haciendo sanaciones por donde Él caminaba. El Señor obraba maravillas y lo sigue haciendo hoy. Si tú confías en Él, si tú le abres las puertas de tu casa, de tu vida, de tu familia, Dios puede sanarte y Dios puede sanar a cada uno de tus seres queridos si está dentro de su perfecta voluntad. Pero el Señor también no solamente ha venido a sanar nuestro cuerpo, sino también a sanar nuestra alma. Hubo una mujer en Samaria, se le llamaba la samaritana, y en el pozo de Jacob ella descubrió al Señor, la verdad de su corazón. El Señor se encontró con ella y le dijo: no solamente has tenido 5 maridos, sino el que está ahora contigo tampoco es tu marido. El corazón de esta mujer estaba vacío. Su cuerpo estaba sano, pero su alma estaba sedienta de amor verdadero, de paz verdadera. Y ansiosa, seguía buscando y bebiendo de las aguas de este mundo. Y el encuentro con el Señor fue el encuentro más maravilloso que tuvo. Quiero invitarte por eso, hermano, a que abras la palabra de Dios. En Juan 4:13. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua viva.
Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Después de muchos días de camino, el Salvador subió hasta Samaria junto al pozo de Jacob. Agotado y sediento, se dispuso a descansar, y con un poco de agua su sed quería calmar. Pero Cristo no tenía cómo poderla extraer, y entonces esperó a que le dieran de beber, hasta que una mujer samaritana se acercó.
fue así como el maestro al pasar le suplicó: dame de beber, calma mi ansiedad, traigo mucha sed después de tanto caminar. Si supieras quién pidiéndote está, tú le pedirías agua celestial, tú le pedirías agua celestial. Cuando la samaritana a Jesús le descubrió, en aquel mismo momento agua santa le pidió. Y Jesús, que conocía aquel noble corazón, con amor y con ternura le brindó la salvación. Sin temor y muy gozosa se dispuso a regresar y anunciaba a Jesucristo recorriendo la ciudad. Quizás hoy el Salvador vino a tu lado a descansar. Sediento el maestro también te suplicará: dame de beber, calma mi ansiedad, traigo mucha sed después de tanto caminar. Si supieras quién pidiéndote está, tú le pedirías agua celestial, tú le pedirías agua celestial. Jesús es el único que puede saciar la ansiedad de nuestro corazón. Hermanos, estamos en tiempo de ansiedad, en tiempo de angustia, en tiempo de miedo. Y el Señor, al igual que a la samaritana, te invita hoy a beber del agua de su amor. No hay ningún amor humano que pueda saciar tu alma como el amor de Dios. Ni el amor de tus hijos, ni el amor de tu esposo, ni el amor de tu madre o de tu padre. Nadie se compara con el amor que te da Dios. En esta noche, noche de sanación, pedimos a ese amor de los amores que entre en nuestro corazón. Y queremos compartir otro precioso versículo de Dios, de la palabra de Dios, que está en Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios.
Yo soy el Señor que le devuelve la salud. El Señor es el único que puede devolvernos la salud. Pero otra de las condiciones para recibir la salud y la sanación es respetar y cumplir sus mandamientos, ser obediente a su palabra y vivir una vida de gracia. El pueblo de Egipto sufría. Sufría porque se apartaba y se olvidaba una vez y más veces de lo que Dios hacía. Y levantaban falsos dioses. Y entonces sus enemigos venían y lo atacaban. Y tenían que luchar batallas tras batallas. Y en una de esas batallas, Moisés subió al monte Sinaí y levantando sus brazos pedía la victoria para los hijos de Israel. Nuestro pueblo hoy está sufriendo, nuestro mundo está sufriendo, no porque Dios lo está castigando. Nuestro Dios no castiga. El fruto del pecado es la enfermedad, el fruto de abandonar a Dios y de olvidar sus preceptos y de vivir una vida fuera de su ley es la muerte, es la enfermedad. Subamos hoy al monte Sinaí y levantemos nuestras manos. Tú que estás aquí, mamá que me estás escuchando, hijo, papá que me estás oyendo, sube conmigo al monte Sinaí y levanta tus manos intercediendo por el pueblo de Dios, por tu pueblo, por tu tierra, por tu país, por tu casa, por tus hijos, porque la batalla es fuerte y el enemigo se ha levantado contra los hijos de Israel. Necesitamos levantar nuestras manos, necesitamos orar y confiar en Dios en este tiempo. Y solamente Él podrá levantarnos, podrá liberarnos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible.
cuando levanto mis manos. Levanta tus manos y canta. Levanto mis manos. Dilo. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. La palabra de Dios dice que el hombre justo cae 7 veces. Y si cae 7 veces, el Señor lo levanta 7 veces. Si has caído, que tu caída, tu defecto, tu pecado no te aparte del poder de Dios que quiere levantarte en esta noche. El Señor ha venido no por los sanos, sino por los enfermos. El Señor ha venido no por los justos, por los buenos. El Señor ha venido por los pecadores. Si te sientes pecador, si estás alejado de tu Padre, vuelve hoy a Él. Vuelve y dile: por misericordia, Señor, levántame. Él me levantará. Proclama con tus labios: Él me levantará. Créelo con tu corazón: Él me levantará. Así es el Señor. Levanta tu voz y clama: Él me levantará. Aquel pecado que te tiene atado. No tengas miedo de dejar aquella persona que te hace perder la gracia de Dios y te arrastra a vivir sin Él. No tengas miedo a dejar ese vicio, esa dificultad. Deja que el Señor hoy te levante. Deja que el Señor hoy libere tu vida. Déjate amar y liberar por Él. Él me liberará. Él me liberará.
pueblo te canta, Señor, escúchanos. Él me liberará. Suéltate en los brazos de tu Dios y Él te sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor. Así eres tú, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Queridos hermanos, seguimos en esta noche de sanación, pidiendo y tocando la puerta del corazón del Señor para que derrame su sangre, su agua, su poder y pueda sanarnos. Sanar nuestra tierra, sanar el mundo de esta enfermedad, sanar los corazones de sus hijos, sanar y curar nuestra alma. Juan, capítulo 9. El ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él. Y en forma clarísima. Mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con la tierra y saliva. Unió con él los ojos del ciego y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Jesús le contestó: Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Jesús, sáname,
Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Sálvame. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy en esta noche estamos reunidos para pedir misericordia y compasión al Hijo de Dios. Él es el único que puede devolvernos la vista. Me encanta este pasaje bíblico porque Jesús al final dice que quien cree que ve no necesita de Dios. Pero aquel que se reconoce ciego, en ese corazón humilde, en ese corazón necesitado, en ese corazón Jesús puede obrar. El Señor Jesús está con nosotros. Y otra palabra preciosa encontramos en Éxodo 23, 25, que habla sobre el poder de Dios. Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Otro requisito para recibir la sanación del Señor es adorarlo, es amarlo, es orar, es alabarlo todos los días de nuestra vida. Un corazón que adora a Dios es un corazón bendecido, amparado por Dios. Por eso en esta noche hemos venido, Señor, a adorarte. Hemos venido, Señor, a glorificarte. Porque tú y nadie más que tú eres poderoso, Señor. Quiero invitarte a que abras tus manos en este momento. Que abra tus manos, que abras tu corazón y que juntos, con esta alabanza, adoremos, glorifiquemos el poder de Dios. Y Él bendecirá entonces no solamente tu salud física y espiritual, sino también, como dice la palabra, bendecirá tu pan y tu agua. Él será tu proveedor y nada te faltará. Poderoso, poderoso.
grande y maravilloso, grande y maravilloso. Oh, y proclama la grandeza del Señor. Dile: poderoso eres, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Mi alma te glorifica, mi alma te alaba, mi alma te adora, Dios de dioses, Señor de señores. Mi alma te ama y mi corazón se deleita en tu grandeza y en tu poder. Sea, Señor, cantemos juntos y adoremos al Dios del poder, a Dios poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso es Él, grande. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado seas, Señor. Alabado y bendecido seas. Grande poder de Dios, grande, Señor, son tus maravillas. Y vemos otra de las vidas transformadas por el poder de Dios en el Evangelio. Y quizás hoy tú te identifiques con alguna de estas personas. Si estás pidiendo por tu sanación, quizás te sientas como el ciego Bartimeo, enfermo, necesitado del poder de Dios. O quizás te sientas como la samaritana, que físicamente no tienes ninguna enfermedad, pero tu alma no encuentra reposo, tu corazón no tiene paz. Y esa ansiedad te está matando. O quizás seas tú hoy como la viuda de Naín. ¿Cuántas mujeres en este tiempo han perdido a su esposo? Ya sea por esta pandemia o por otra enfermedad. ¿Cuántos hombres han perdido a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre, aquella persona de su familia que más querían? A ti te habla el Señor en esta noche. Y quiero invitarte a abrir la palabra en Lucas 7:11.
la viuda de Naín. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. En esta noche, abre tus manos. Y si quieres entregarle al Señor tu tristeza, quieres entregarle al Señor tu soledad, dile al Señor: «Aquí estoy. Sáname, Jesús, con tu poder». Jesús, con tu poder, tómame en tus brazos, mi Señor, cura mis heridas con tu amor.
brazos, mi Señor, cura mis heridas con tu amor. Sáname, Jesús, con tu poder. Sáname, Jesús, con tu poder. Mi Señor, cura mis heridas con tu amor. Sáname, Jesús, con tu poder. A ti que estás triste, a ti que has perdido un ser querido, Jesús te dice estas mismas palabras que le dijo a la viuda de Naín. No llores, no llores. Confía en el poder de Dios y clámale: sáname, Jesús. Sáname, Jesús, con tu poder. Tómame en tus brazos, mi Señor. Cura mis heridas con tu amor. Sáname, Jesús, con tu poder. Clámale al Señor. Sáname, Jesús, con tu poder. Tómame en tus brazos, mi Señor. Cura mis heridas con tu amor. Sáname, Jesús, poder. Clama al Señor y levanta tu voz. Sáname, Jesús, con tu poder. Tómame en tus brazos, mi Señor. Cura mis heridas con tu amor. Tu voz y tu corazón y clama. Que te escuche todos los cielos, que te escuche la tierra. Mi Señor, cura mis heridas con tu amor. Sáname, Jesús, con tu poder. Solo el poder de Dios podrá sanarnos. Solo el poder de Dios podrá liberarnos. Gracias, hermanos. Estamos unidos en esta noche de sanación, implorando, clamando la compasión, la misericordia de un Dios que ha venido para sanarnos, de un Dios que tiene compasión de los que sufren, de un Dios que tiene compasión de los que lloran, de un Dios que tiene compasión de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Jesús tiene compasión de ti. No estás solo, no estás sola. A pesar que estés transitando un momento por una enfermedad incurable,
por un problema más grande y más fuerte que tus propias fuerzas, que tus fortalezas, por una dificultad que no la entiendas. Tu Dios está contigo. Tu Dios te sostiene. Tu Dios te abraza. Tu Dios te levanta. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 53:4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos curados en tu cruz, fuimos salvados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Llagas, fuimos curados en tu cruz, fuimos salvados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en Jesús, toma mi dolor, sáname, Jesús, por tu gran amor, sáname, Jesús, ten piedad de mí, sáname, Jesús, yo confío en llagas, fuimos curados en tu cruz, fuimos salvados con tu sangre, has
liberado. Mi vida, mi alma y corazón, por tus llagas fuimos curados. En tu cruz fuimos salvados. Con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Llámame, Jesús. Clámale al Señor. Toma mi dolor. Sáname, Jesús. Por tu gran amor. Por tu gran amor. Sáname, Jesús. Ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Gloria a ti, Señor. En ti confiamos, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro Dios. Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Si tú estás enfermo, pide que oren por ti. No te quedes solo con tu enfermedad. Nuestra iglesia está orando. Está orando por los enfermos. Y el sacramento de la unción de los enfermos puede sanarte y puede liberarte. Jesús pasa. Y si tú quieres, puedes extender tu mano y tocar el borde de su manto. Como aquella mujer que por 12 largos años sufría de flujos de sangre. Pero ella dijo: yo saldré. Con mi dolor, yo llegaré hasta el Señor. Y sé que sanaré. Gran multitud iba tras él.
virtud salió de él y él ya sanó. Y si lo tocas tú, sanas también. Hay esperanza en el Señor, hay poder en el Señor. Extiende tu mano y tócalo, que Él está pasando por aquí. Jesucristo, fui yo quien te tocó. El pecado se libró. Sé tú cuál la mujer que fue y tocó. Elevó y desde el vestido de Jesús virtud salió de él y él ya sanó. Y si lo tocas tú, sanas fluyendo del manto del Señor. Virtud salió de él y él ya sanó. Y si lo tocas tú, sanas también. Tocas tú, sanas también. Gracias, Señor. Qué unción, qué poder maravilloso está saliendo en esta noche de tu manto, Señor. Y ya, hermanos, estamos en los minutos finales de este concierto de sanación. El Señor está con nosotros. El Señor ha sido fiel y está con nosotros. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes por haber acompañado, por estar allí, por acompañarnos, por unirse a nosotros en oración. Sabemos que el Señor no desoye la oración de su pueblo. Sabemos que el Señor nos ha escuchado. Y para terminar, quiero compartir contigo esta palabra de Dios que está en el último libro de la Biblia, el libro de la esperanza, Apocalipsis 21. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya no habrá muerte ni dolor, ya no habrá lamentos, ya no habrá lágrimas. No estés triste si el Señor ha arrancado de tu lado a tu ser querido, porque la muerte es la mejor de todas las sanaciones, porque allí el Señor nos revestirá de cuerpos nuevos, incorruptibles. Y en ese lugar donde está ese ser amado tuyo, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Y para allí debemos ir preparando nuestro corazón. Y hacia allá vamos caminando todos. Porque la victoria es del Señor y de los que esperan en Él. Hoy hemos implorado la misericordia de Dios. Hoy hemos clamado y pedido que el Señor nos sane. La promesa de Dios se cumplirá en tu vida si tú crees en Él, si tú esperas en Él, si tú caminas bajo su gracia. El Señor te sanará, el Señor te devolverá la salud, el Señor te levantará. Y quiero cantar junto contigo esta canción para ir en esta noche dándole gracias a Dios por habernos reunido. Estamos 1.300 personas en vivo y en directo desde Asunción, Paraguay, para todo el pueblo de Dios, conectados, alabando y adorando al Señor. Y hermanos, si nosotros calculamos 1.300 por 3, por 4 que hay en cada familia, mucho más de 5.000 personas estamos en este momento pidiendo la misericordia de Dios. Queremos dar gracias a cada uno de los que están escribiendo aquí, a los que están poniendo sus intenciones, y saludar a nuestra familia, a Celia Leo, a Carlos Corona, a Mayra Yabor desde Miami, a toda mi familia hermosa. Bueno, muchísima gente conectados hoy, hermanos, en vivo. Y saben que para terminar este concierto aquí en Asunción, empezó a llover. Qué lindo, hermanos. Hace muchos días está amagando que va a llover y no llueve. Y terminamos en este concierto con una lluvia de bendición, con una lluvia de gracia, con una lluvia del poder que nos manifiesta, que nos hace creer que ese Dios que gobierna los cielos y el universo está en control de nuestra vida, está en control de nuestra enfermedad y de toda nuestra familia. ¿Quién como Dios, hermanos? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Quiero invitarte a que si puedes, alces tus dos brazos, tus dos manos y proclames el señorío y el poder de Dios sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tus generaciones. Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién contra Dios?
Dile a tus enemigos, nadie como Dios. Dile a los problemas, a las dificultades, al pecado, nadie como Dios. Y si Dios está conmigo, nadie contra mí. Principados, potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Señor, nadie como tú. Gracias, hermanos. Ya escuchamos el ruido de la preciosa lluvia que el Señor nos envía en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este momento, hermanos, que hemos estado unidos. De todo el mundo, hermanos, de todo el mundo estamos aquí. Qué maravilloso sentir la presencia de Dios. Qué precioso nuestro Dios que sigue sanando, sigue liberando, sigue abrazando, levantando, consolando a su pueblo y a los que confían en Él. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Hermanos, quiero invitarles. Estamos siempre todos los jueves en este canal Gladys Garcete Oficial, en Noches de Alabanza, todos los jueves a las 9 de la noche de Paraguay, Argentina. Ustedes luego ponen qué hora es en mi país, si en Argentina es las 9 de la noche o si en Paraguay es las 9 de la noche, entonces ahí saben, ¿verdad? Todos los jueves estamos en Noche de Alabanza cantando al Señor, y aquí en los truenos ya están cantando también al Señor. Así que nos vamos, hermanos, antes que se vaya la luz, por si acaso, pero sí, damos gracias a Dios. Y también todos los domingos a las 9 de la noche, hora de Paraguay, Asunción, estamos en Misericordia TV con Noches de Misericordia. Damos gracias a Dios por este concierto. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias a mi equipo de producción, gracias al Super Arnaldo Bernal, gracias a José María Garcete, gracias a mi hermano Juan Sebastián Garcete, gracias a mi madre que intercede con sus oraciones, gracias a toda mi familia, a todos mis tíos, tías, primos, gracias. Y a ustedes que son mi familia de corazón, gracias. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y proclamen siempre que Jesús vive, que Jesús está con nosotros. Y nos vamos diciendo, Él vive. Él es vive. Él es vive. Él es vive. Vive. Vive Jesús. Señor, un
beso grande a todos. Nos vemos mañana en Noches de Misericordia. Chau, chau. Bendiciones. Los quiero mucho. Chau, chau.